existe una gran preocupación con los trabajadores. Los compañeros nos vienen a preguntar qué es lo que está pasando, si esto se va a mantener durante mucho tiempo. No hemos tenido una crisis tan fuerte como la que se está viviendo ahora mismo. Hemos comenzado ya este año la negociación colectiva de los grandes almacenes. La presión salarial, la empresa ha propuesto no solo una congelación de los salarios, sino una regresión de los mismos. La actitud de los empresarios en grandes almacenes no es en absoluto negociadora. Sobre el tema del ERE, tenemos aquí, como sabréis, todas las empresas del sector del automóvil hemos pasado por el mismo problema. Todas esas factorías de automóvil han sido aplicadas a las ERES. Lamentablemente nadie lo quiere, pero es así, puro y duro. Por ejemplo, a mí que se me acabaría el contrato dentro de 8 días o 10, ¿con cuántos días me tendrían que avisar? Bueno, pues hay que distinguir que para los contratos menores de un año, no, la empresa no tiene obligación de avisar con 15 días de antelación ni con un periodo determinado. ¿Cómo puedo hacer para coger la excedencia? Se está dando cuando se tiene un año de ser fija y discontinua en la empresa. Hay 120.000 delegados sindicales de UGT trabajando en las empresas, ejerciendo día a día los derechos de representación y defensa de los trabajadores. Hoy, en medio de una profunda crisis económica de carácter internacional y con un fuerte incremento del desempleo, su trabajo es a la vez más difícil y más necesario. Nosotros tenemos 120.000 representantes sindicales, es decir, deporte, 120.000. Es decir, tenemos pues un ejército. Y necesitamos en este momento, la clase trabajadora necesita urgentemente que ese ejército esté informado, ese ejército democrático esté informado y que trabaje en la dirección de defender los derechos de los trabajadores. Los 4 años transcurridos desde la celebración de nuestro 39º Congreso Confederal en junio de 2005 han mostrado dos realidades casi contrapuestas. La crisis financiera que comenzó en el verano de 2007 en Estados Unidos marcó la línea divisoria entre dos periodos radicalmente diferentes. Los dos primeros años estuvieron marcados por el crecimiento económico, la creación de empleo y por un potente y fructífero proceso de diálogo social. Uno de sus primeros frutos fue el acuerdo sobre las cuestiones sociolaborales de la Ley de Extranjería, que permitió en el año 2005 la normalización de más de 500.000 trabajadores inmigrantes y el paso a la economía regular de sus empleos y de los empresarios que les contrataban. Los trabajadores inmigrantes se han acoplado perfectamente a la actividad productiva de la construcción. Gracias a ellos hemos podido hacer frente a todo el boom inmobiliario que hemos tenido estos últimos años. Entre los años 2004 y 2007, el número de trabajadores ocupados en España creció un 14%, pero la temporalidad era del 34%. Para atajar este problema, se firmó, en mayo de 2006, el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y el Empleo, mediante el que se activaron una serie de medidas para fomentar la contratación indefinida. Esas medidas permitieron una reducción de 3 puntos porcentuales de la tasa de temporalidad. Llevar las medidas del ANSE a un convenio colectivo ha sido muy difícil. Lo hemos logrado con lucha, con pelea y todo eso, pero vamos a ver, vamos a tratar de seguir haciéndolo. En muchos sectores faltará todavía hacerlo para que haya una igualdad muy grande para los otros trabajadores. Falta todavía, pero seguiremos luchando para lograrlo. Atajar los altísimos niveles de siniestralidad laboral de nuestro país fue otro objetivo prioritario del diálogo social. Entre sus frutos están la ley reguladora de la subcontratación en la construcción, el nombramiento de fiscales especiales en materia de siniestralidad laboral y la actualización del catálogo de enfermedades profesionales. En
salvamento marítimo, el régimen de prevención, dadas las características de nuestro trabajo, lo llevamos a rajatabla. Debido al número o a la cantidad de unidades que hay trabajando en el sector de salvamento marítimo, cada una tiene su plan de prevención de riesgos laborales. Los aspectos laborales de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, promulgada en marzo de 2007, fueron debatidos en las mesas de diálogo social y permitieron a UGT trasladar a la ley algunas de nuestras reivindicaciones históricas. La ley encomendó a la negociación colectiva la implantación de medidas o planes de igualdad en las empresas. Sacar adelante auténticos planes de igualdad ha sido en muchos casos imposible. Se requiere un análisis de la situación que muchos empresarios no están dispuestos a asumir. La igualdad no es una cosa de gestos, sino de hechos efectivos. Estas y otras muchas medidas, como la Ley de Dependencia, el Acuerdo sobre Medidas en Materia de Seguridad Social, el desarrollo de un nuevo modelo de formación profesional, la elevación del salario mínimo interprofesional o el Estatuto Básico del Empleado Público, entre otros, configuraron un proceso de acuerdos tripartitos fundamental para nuestro país. Cambiar nuestro modelo productivo, recortar el peso de la construcción en nuestro patrón de crecimiento y sustituirlo por más industria y más actividades ligadas a la innovación y las nuevas tecnologías, eran también un objetivo esencial del diálogo social. Habíamos empezado a avanzar en ese cambio cuando en el verano de 2007 estalló la crisis financiera internacional que ha arrastrado a la economía productiva y nos ha llevado a la recesión económica y a una fuerte destrucción de empleo. Una crisis que supone, de hecho, el fracaso de un modelo económico que ha llevado hasta el límite la búsqueda del beneficio fácil y rápido. Los excesos de ese modelo económico han recortado los derechos de los trabajadores. Ahora es el momento de corregir esos procesos. El trabajo, la creación de empleo, debe ser el principal objetivo de las medidas que se pongan en marcha para afrontar la recuperación económica y salir de la crisis. Y el trabajo debe volver a situarse como valor central del nuevo modelo económico que ha de configurarse a nivel mundial. Defender el valor del trabajo. El trabajo es primero. ¿Cuál es la jornada laboral? En el sector de la construcción, las jornadas son 40 horas semanales. El tema de EPIs, ¿estáis en ello con el tema de la prevención de riesgos laborales? Sí, se ha hablado ya algo del tema, incluso del uniforme femenino. Eso es a partir del acuerdo, de la fecha del acuerdo. Cuando lleguen a los 70 días, se les consolidará el nivel. La Unión General de Trabajadores debatirá durante el 40º Congreso Confederal fórmulas para reactivar la economía y recuperar la creación de empleo. La eficiencia energética, la industria, la innovación, la investigación, las nuevas tecnologías, la mejora de la formación y la cualificación deben servirnos para ganar productividad y ser más competitivos. Solo así estaremos poniendo las bases para garantizar a los trabajadores de nuestro país un futuro sustancialmente mejor.